la trompetista del mundo. Bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. También te pido que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Fran Grillo Trompetista. Y dentro de una semana y media aproximadamente ya viene el sistema DSPT con rutinas, estoy muy emocionado como podrás ver, con rutinas basadas en estudios científicos que te harán despegar con la trompeta. Y viene con la plataforma para que recibas toda mi asesoría directa mientras estás aplicando el sistema. Vas a tener el libro digital y vas a tener también la plataforma donde yo voy a estar contigo en tu camino hacia lograr lo que deseas lograr con la trompeta. Así que esto me tiene muy emocionado porque aparte de esto hay cosas que no te estoy contando que las voy a ir diciendo con el transcurso de los días. Porque hay muchas otras cosas que vienen con esto que son sorpresas que te van a encantar y van a ser herramientas para ti verdaderamente útiles. Así que está atento aquí a YouTube y a las redes sociales donde vas a poder ver todo lo que trae el sistema DSPT para ti. Entonces, bueno, la clase de hoy está buenísima y la clase nace de una anécdota porque nace en el Masterclass Live de anoche. ¿Ok? Porque esta semana yo no iba a hacer, precisamente por el lanzamiento del sistema de DSPT, yo no iba a hacer videos. Entonces, ya tengo varios videos hechos, pero no los he editado. Y como editarlo me toma un tiempo, pues decidí hacer este con una técnica maravillosa que nació en el Masterclass. ¿Por qué? Porque esto del flujo del aire y la facilidad de vibración es algo fundamental. A veces cuando agarramos la trompeta por primera vez, la trompeta no quiere sonar y nos pasa y... Y agarramos cualquier cantidad de mallas. Bueno, con esto que te vas a llevar hoy de conocimiento, si nunca te ha sonado la trompeta, pues vas a lograr que te suene con facilidad. Y si ya tienes tiempo tocando la trompeta, también te va a ayudar porque vas a aprender a usar el flujo de aire libre y que tus labios vibren con muchísima facilidad. Así que quédate hasta el final de este video para que disfrutes de esta maravillosa técnica. Comenzamos. Lo primero que tengo que aclararte es un gran mito. La única forma de tocar la trompeta es haciendo buzzing. Falso. Eso es una manera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tocas el buzzing? Cuando tocas la trompeta como buzzing te va a pasar algo como esto. A pesar de que tengo la sordina, creo que se aprecia el sonido, ¿no? Eso es lo que te va a pasar. ¿Qué sucede cuando lo tocas con fluidez de aire libre y facilidad de vibración? Bueno, suena así. Un sonido claro, bonito, con facilidad de vibración. Claro que si estás tomando la trompeta por primera vez, no tienes la fortaleza muscular, así que posiblemente no te salga tan bien el sonido o tan fluido, pero va a tender a salirte mejor a que hagas esto. Y la gran pregunta, ¿cómo lo logro? Bueno, te voy a hacer dos ejemplos. Ejemplo uno para demostrar qué es lo que sucede, ¿verdad? Vamos a agarrar el ring, esto es una boquilla desarmable, entonces vamos a agarrar el ring, el aro de la boquilla, ¿ok? Y voy a hacerlo como si estuviera haciendo buzzing. Sigue sonando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo intento tocar una nota más aguda? Empiezo a apretar y apretar y no sale nada, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo hago de la otra manera? Simplemente soplo. Por cierto, es muy importante dos elementos si estás empezando a tocar la trompeta, que tomes dos elementos para que de una vez te resuelvas muchos años de estudio, ¿ok? Primer elemento, si tienes los labios muy gruesos, si no los tienes delgaditos, hay que enrollarlos un poquito, pero no es hacer así, no, hay que enrollarlos un poquito. Yo tengo los labios gruesos, esta es mi posición normal de los labios. Entonces, si los enrollo un poquitico para tocar, es mucho más sencillo para mí producir la vibración. Aquí afuera se me ve así cuando yo toco, ¿no? Como si lo estuviera sacando, pero eso es afuera. Aquí siguen estando así, mi posición normal es así y toco así. Okay, eso es lo primero, lo leo un poquitiquitiquitico enrollado. Y
Lo segundo es la posición de tus dientes. Tus dientes deben de estar alineados entre sí. Yo tengo los dientes de abajo hacia atrás. Hay quienes tienen la mordida hacia adelante. Y hay unos que la tienen la mordida perfecta. Si tienes la mordida perfecta, no hay ningún problema. Te felicito. Pero si te pasa como a mí, ¿verdad? Hay que sacar un poquito la mandíbula para que logres que los dientes queden paralelos. ¿Okay? Si es al contrario, tu mordida es así, ¿verdad? Tienes que retraer un poquito tu mandíbula para que los dientes queden paralelos. Y deja un espacio, ¿verdad?, entre los dientes, que es por donde va a pasar el aire hacia el punto de vibración. Eso es todo, ¿okay? Para que logres tener el apoyo adecuado con tu boquilla. Entonces sigamos con la clase. Si tú haces esta prueba, vas a ver que no sale casi nada de aire. Pero si simplemente, enrollando un poquito los labios, sopla, vas a ver que pasa un caudal de aire inmenso. ¿Ok? Entonces tú pones tus dientes alineaditos. ¿Ok? Lo mismo vas a hacer cuando te pongas la boquilla. Mira la diferencia de lo que pasa. Buzzing. Sin buzzing. Salen unas notas agudas claritas. Una cosa por allá impresionante, ¿no? Y si logro mantener mis dientes alineados, esas notas salen más grandes. Aunque hay una técnica para tocar con mayor fortaleza, ¿okay?, mayor potencia, por ahí te dejo el link. Pues, al alinear mis dientes bien, ¿ves?, ya suena más duro inmediatamente. Ahora, posiblemente tú no tengas este ritmo para hacer estas pruebas y tampoco te interesa mucho, a decir verdad, para tocar la trompeta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar dos dedos. Yo tomo los de mi mano izquierda, puedes tomarlo de tu mano derecha. Vas a tomar dos dedos y mientras soplas, con tus labios un poquitico enrollados, ¿verdad?, si los tienes gruesos, si los tienes delgados, no tienes necesidad. Sopla y vas a colocar este dedo, el dedo índice, en el labio de arriba y el dedo pulgar en el labio de abajo. Inmediatamente un poquito de presión. Y ahí suena. ¿Qué te vas a demostrar tú con eso? Que si tú haces esto y te pones la boquilla y sopla, la misma presión, un poquito de presión, ya va a generar el sonido. Y vas a tocar, así suena como dijo un colega por ahí, una bubucela. Parecerá como un fantasmita, le digo yo. Entonces, ¡tatán!, ya sacaste tu primer sonido con facilidad. Si es la primera vez que estás tocando la trompeta, haz varios intentos, analiza bien esta información, es muy importante, ¿verdad? Te sugiero que si es la primera vez que estás tocando, calientes un poquito tus músculos, ¿verdad? Te hagas pequeños masajes, ¿verdad?, para que no empieces a tocar de esta manera. Hay un calentamiento que tengo en el canal, lo voy a actualizar, ¿verdad? Pero hagas esto, hagas un poquito de estiramiento, todo desde la suavidad, colega, todo desde la suavidad. A tu cuello, un poquito aquí hacia abajo, hacia aquí, estiras un poco los bracitos hacia arriba, ¿ok? Siempre todo desde la suavidad, ¿no? Algunos movimientos, tratas de tocar la punta de tus pies con mucha tranquilidad y suavidad, siempre. Igual que tus masajes, ¿verdad? Siempre tus masajes. Y otros ejercicios que te voy a dejar más adelante de calentamiento en el sistema DSPT. ¿Ok? Pero por lo mínimo, mínimo esto y relinchar como caballo. No es... No. Deja esto suavecito y... Eso siempre hazlo antes de tocar. Siempre. Porque tus músculos tienen que irrigarse, ¿verdad?, de sangre para que estén preparados y se fortalezcan con mayor rapidez. ¿Okay? Y no tengas ningún problema de lesiones ni nada de eso cuando vayas a tocar. Entonces, siempre haz eso antes de tocar. Y luego haces esto. Sopla un poquito. Te mantienes soplando el aire libre y la misma presión, que es un poquito, va a hacer que suene. Si haces así, te va a costar. En cambio, si haces así, ya ahí vas a tener tus primeros sonidos con buen sonido. Bueno, con esta técnica
ya sea que estás comenzando, vas a poder aprender a sonar tu trompeta de una vez con buen sonido, teniendo la correcta posición de los dientes, cosas muy importantes que a muy pocos nos lo dicen cuando comenzamos y cómo nos hace sufrir durante varios años, y dejando pasar el aire de forma libre, facilidad de vibración. De una vez les aconsejo a todos los colegas que me están viendo, estés comenzando, tenga mucho tiempo. Siempre lo digo y lo voy a repetir. Todo lo que te lleva a facilidad de vibración y calidad de sonido es para ti y es una técnica que te funciona. Todo lo que te lleva en vía contraria, dificultad de vibración y poca calidad de sonido, deséchalo. Eso en toda tu carrera como trompetista, excepto algunos ejercicios que son de musculatura, que realmente el sonido no va a ser bonito, pero estás desarrollando musculatura. Con esa excepción, todo lo que te lleve para allá, pues deséchalo. Entonces recuerda que ya viene el lanzamiento del sistema DSPT con rutinas basadas en estudios científicos. Y no solamente eso, no solamente vas a tener acceso al libro, sino que en la aplicación del libro, mientras estés despegando con la trompeta, vas a tener mi tutoría. Yo voy a estar allí respondiendo y aclarando tus dudas para que realmente avances y despegues con la trompeta, para que toques como tú deseas tocar. Entonces, este método es sumamente efectivo. Lo que te tardarías 4 o 5 años en un método tradicional, en este lo vas a tardar la mitad o menos de la mitad del tiempo, ¿verdad? O sea que realmente es un método muy efectivo. Es del siglo XXI, entramos al siglo XXI con la trompeta. Así que es un costo muy, 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 muy bajo. O sea, solo tienes que tener una tarjeta de crédito que tenga dólares. Solo eso, porque el costo es bajísimo. ¿Ok? Entonces, en esta plataforma ya tú vas a ver que esto va a ser maravilloso para todos, porque también me vas a ayudar a dedicarme por completo al canal para darte cada vez mejor contenido. ¿Ok? Todo relacionado con el DSPT de ahora en adelante. ¿Ok? Pero trae otras sorpresas, otros adicionales con los que vas a contar con este sistema. Entonces, estate atento, porque vienen muchas sorpresas dentro de la plataforma del sistema DSPT. Así que te mando muchas bendiciones en esta semana y estate atento para que sepas cómo va a ser, cómo te vas a adherir a esta plataforma para que despegues con la trompeta. Un gran abrazo para ti y, como siempre, me despido. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.